¿O sería la iglesia esta? La lila no es el que está ahí detrás de los árboles. Mira qué hermosura aquí está. Sí, pues. Mira, amado. A ver, Papá Amador tan chulo. Dios se ama. Qué lindo. Se parece Mateo a él. Le digo yo que Mateo se parece a él. Mira. Mira. Qué hermoso. I don't know who's who. Of course I know them. I never met my grandpa. Amador, but... Me quería tanto, ¿verdad? Sí. Cuando estaba esperando los cuates, me quedé allá en el rancho y luego papá y me dejaba, si no, ellas venían y me levantaban ahí en un carrito café. Y nos sentábamos a cenar. ¿No? Y me decía él, le decía él a Ana Dominga, vamos a pasear a Mario. Aquí. A pasear a Mario. Es Federico, ¿no? Y nos subimos a ir para el monte ahí, así para allá, que toda, cada vez que voy me acuerdo de Mares. Porque él encantaba que fuéramos a un pedacito, habían comprado que 6 acres, mamá. ¿Quién? A Pamador ahí. Parecito. Vamos a enseñarle a Maggie, vamos a enseñarle a Maggie. Y ya nos íbamos en el carrito y nos arrancábamos para acá, para atrás de la pastita, a ir a ver el pedacito que había comprado madre. Pobrecito. Pobrecito, encantado de la vida. Y abuelita Minga, tan ay, alta que era él. Nombre que tiene. Casi el alto de sí, él. Sí, Amador, vamos, vamos. Casi el alto de él, que no. Sí, casi del alto de él. Era bien alta. Mira nosotros acá los romitos, pero mira ella. Hombre. Y él, tu nombre, estaba en chulo ahí. Mira. Handsome dude. ¿Era? Se parecía a Elvis Presley, pero... Con el pelo le cae un pelo aquí. Where's the hair, Grandpa? It's not there no more. Mira qué hermoso, mira. Tan lindo. Mi viejito lindo, mira. Qué chulo. Este de Lorie es Oliva. A ver, amado. Acuérdame. Este de Lorie, creo. A ver. Esta se me hace que es Olguita. Y esta se me hace a mí que es Elda, Neira. Despacito, dime bueno, por qué. Esta es Olguita y esta parece Rebeca. La de... Y esta será Rita García, Elda, Neira, Lile, Lucinda y mi tía Juanita, mi tía Lile y mi madrina... Adela. No, mi madrina, la esposa de mi padrino Beto Rodríguez, ¿cómo se llama? Herminia. Herminia. La huerquita es Rosario. Rosita. Rosita. Rosita Chavera. Mira, qué hermosa. ¿Y luego los hombres quién son? Este es mi padrino Beto Rodríguez, que es la esposa de ¿El que sigue de apá? Sí, eran los primeros padrinos, fueron de Amador. Ajá. Y luego mi tío Rodolfo, mi tía Lile. Ramoncito se paró con mi tía Juanita. Mi tía Lila, mi tío Rodolfo. Ramoncito, mi tía Juanita. Betito y Tinda. Y luego Julio y Lilia. ¿Dónde está Lilia? Mírala, esta es Lilia. Esta que está aquí. Y este es Federico. Parece Federico este. Sí, se parece mucho a pa. Este es Federico, pero no sé. Ahí se parece a Matthew B. Le da parecido a Matthew. Este es Federico. Pero no sé si se pararía con Elda. O con Olvita. O con la tía Olguita, no sé. Pero para mí este es Federico. ¡Qué hermoso! ¡Qué cosas, digo yo! ¡Chin! ¡Ya, amor! ¡Qué bodita tuvimos! ¡Puru, puru, 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 puru! En aquella cocinita, Belma, que yo creo que era del ancho de esta, de aquí, acá. Y puso mi tía Nicha una hilera de puras mesas así. Se vino que maquillaba mesas y luego con manteles blancos. ¿De lace a mano más no, blanco no, de cotton? Pero había un material como borradadito. Ajá. Como, si vieras casi, que, casi como este. Tenía un como design, ajá, pero en blanco y esto así más subidito, este como beige. Wow. Así del mató del la cosa que... Para que se sentaran y luego, todos. Belma, todo bien arreglado para cuando venimos ya de la iglesia. Estaban las jarras de chocolate, Belma. Ay, qué lindo. Ella se quedó, dijo, Maggie, yo no voy a poder ir porque yo quiero atender a la gente. Pobrecito. Ay, era tan lindo. Qué cosas. No, hombre, para cuando vinimos, Belma, estaban las jarras de chocolate con espuma.
y luego los platones de pan de polvo, porque era el almuerzo, pan de polvo, cake con chocolate. Con chocolate. Y luego ya estaba afuera, mi tío Isauro guisando, cociendo en una paila. Cara, ajá, una paila. Un becerro que mataron. Y mi tía Anisha tenía este chilito cabrito, ajá, porque hicieron dos comidas, cabrito con guisado y el becerro. Wow. ¿Y qué estás haciendo? Go ahead. Go ahead.